Oh, Dios. Si tuviera una horquilla. Thank you.
¿Codsworth? No doy crédito. Es usted de verdad. ¿Codsworth? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno, aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sanchor y Hills, me temo que esto está de lo más aburrido. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? Entraron en el refugio. Quizá los viste. Armados y con una ropa extraña. Solo el chico de la señora Rosa correteando con su disfraz de Halloween una semana antes. ¡Qué desfachatez tiene esa mujer! Mira que dejar suelto al mocoso. No como esta familia, señor. Usted y la señora siempre han sido una pareja responsable. ¿Dónde está, por cierto? Está en un lugar mejor. Señor, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles, creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia, damas. O quizá jugar a la mímica. A Sol le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? No está. ¡Maldita sea! ¡Alguien se lo llevó! ¡Me robaron a mi hijo! Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad, un poco más de 210, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega 2 siglos tarde a cenar. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Codsworth, estás... un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Señor, ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los suelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche... ¿Cómo se da cera al óxido? No te alteres, socio. Concéntrate. Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holocinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa, pero entonces ocurrió todo. ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje privado para usted. Mis protocolos de etiqueta no me permiten reproducirlo. Cualquier dispositivo de lectura de holocintas podrá reproducirlo. Ah, como el Pip-Boy que lleva en el brazo, servirá perfectamente. Bueno. Basta de sentir autocompasión. ¿Buscamos juntos por el vecindario? Quizá la señora y el joven Son aparezcan. ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. ¿Investigo? Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. No, no, no. Los de
platillos fuera. Eso es. Habla justo ahí. Ahí. Venga, vamos. Bien. Hola, cariño. Escucha, no creo que haga falta que Sean y yo te digamos que estás hecho un padrazo. Pero aún así, te lo diré. Eres amable, cariñoso y divertido. Eso es. Y paciente, muy paciente. Más paciencia que un santo, como diría mi madre. Mira, este año que hemos estado en casa con Sean ha sido increíble. Pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos. Volverás al trabajo civil, yo le quitaré el polvo a mi título en derecho, pero todo será por nuestra familia, sin importar lo duro que sea. Venga, Sean, di adiós. Adiós. ¿Dices adiós? Adiós, cariño. Te queremos. Estupendo. Vamos a pelear. Toma. Nada como una pelea para que vuelva a fluir el aceite. Detecto señales de vida hostil. Me has cargado, ¿eh? ¿Dónde vas? Ya le estaba pillando el tranquillo. A ti no hay... Codsworth. No se preocupe. Mis protocolos de búsqueda... No me quedan horquillas.
Esto es Diamond City Radio y yo soy... ya sabéis, pues yo, Travis. Bueno, y ahora Ray Smith con Right Behind You, Baby. Una canción que suena diferente si la oyes a las 2 de la mañana, ¿sabes? Codsworth. La señora y el joven son... no están aquí. Venga, Codsworth. Necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está cerca. Pero la gente de allí no es tan sensata como yo. ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí, aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Codsworth. Seguro que hay alguien que pueda ayudar en Concord. Ay, me temo que no podré pavimentar la entrada de momento. Chico, ¿pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, ven conmigo si quieres. Oye. Woo!
Gracias.